Jonas, yesterday you told us that having the yellow jersey, you would ride defensively, that you would see how the legs were. Well, apparently the legs were pretty good today. I felt good today, and I wanted to go for the stage as well. And the boys really worked hard for me all day today, and we had the plan to go for it. And I'm really happy to take the win and to pay it off in the end. I want to say thanks to all my my teammates. How, why, and when did you attack? I mean, is it pure instinct? Last climb here was getting steep with 6.5 to go, and then we decided to have Tish and Attila to go full gas, to make it really hard, and then I had to attack when they could not go anymore, and that's what happened. And luckily I was able to go alone, and I'm really happy with the win, of course. The race is not over. There's still a stage tomorrow, but the jersey is really on your shoulders comfortably. It's a new race tomorrow. It's a completely different race. This time you'll really be defensive. Tomorrow is another day, and we'll see tomorrow how I feel and how everything is. I think going into it will be more defensively, yeah. A lot of people talk about the Tour de France. How important would it be for you to win the Dauphiné? I mean, of course, it's one of the biggest races in the world, so it would be a big honor for me to win this race. It's one I always dreamt of just riding, basically. So if I'm able to win it, I would be super, super happy. One last question concerning your shape. Are you right now at your peak? No, I don't. I don't think so. I think I still have some work to do, actually. That's pretty promising. Thank you very much, Jonas. Thank you. Las palabras del ganador de la etapa de hoy, Jonas Vingegaard, este corredor del Jumbo Visma, que se ve que no tiene rival en este Criterium Dauphiné 2023. Cuando ataca, arrasa con todo el mundo. No hay ciclista que se le pare firme a este corredor del Jumbo Visma, a Jonas Vingegaard. Y aquí está la clasificación general. Aquí los tenemos. Primer lugar para Jonas Vingegaard. 25 horas, 22 minutos, 18 segundos. Pedaleando este corredor. Y aquí tenemos la clasificación de la etapa, donde Vingegaard fue el ganador. Adam James entró de segundo. Tercero para James Hinley, que atacó a Ben O'Connor para ver si le robaba la posición en la general, pero vemos que no la alcanzó. Cuarto para Ben O'Connor. Cinco para... En la posición 5 entró David Poulet. Ahí está. Pero la general queda de la siguiente forma. Vingegaard, segundo para Adam James a 2.11. Vamos a ponernos aquí exactamente. Tercer lugar para Ben O'Connor a 2.24. Decíamos que ya en Hindley lo intentó, pero bueno, quedó cerca. En la posición cuarta a 2 minutos 36. Creo que quedó a 12 segundos nada más de ese tercer podium. De ese tercer cajón. Quinto para Jack High a 3.04. Sexto para Daniel Felipe Martínez a 3 minutos 27. Séptimo para Julian Alaphilippe, que hoy pagó todo el acumulado de este criterio de Dauphiné. Octavo para Guillain Martin a 4.14. Luis Méndez en la casilla 9 a 4.19. Y cerrando el top 10, Thorstein Tran a 4.21. Esteban Chávez, colombiano, quedó en la casilla 11. Egan Bernal quedó en la casilla número 14. Bueno, Esteban Chávez con un tiempo de 4.31 y Egan Bernal con un 4.43. Ahí está. El ecuatoriano Richard Carapaz está en la casilla número 18 y está a 5.36. Vemos que Richard Carapaz fue uno de los primeros en quedarse. Todavía no está a tono.
Precisamente estas carreras son preparatorias para ese Tour de Francia. Es más, es preferible así que ya un corredor que esté mandando fuertemente en estas carreras antes, es mejor ir de menos a más que de más a menos. Ahí en la última semana del Tour ya entonces de fallecer, entonces no sería muy bueno. Entonces creo que a Carapaz le va a ir muy bien en este Tour de Francia. Mikel Landa también quedó ubicado en la casilla 26 a 9 minutos 50. Ese está súper más lejos. No sé, digamos que es bueno no estar a tope en estas carreras previas, pero tampoco es bueno estar demasiado en el fondo, así como Mikel Landa, porque puede que no llegue en buen estado al Tour de Francia. Bueno, estas eran las palabras de Jonas Vingegaard, el ganador de la etapa reina, la etapa número 7 de este Criterium Dauphiné 2023.